El cantante hondureño Eduardo Umanzor gana concurso mundial. El cantante sanpedrano Eduardo Umanzor fue sorprendido recientemente al enterarse de que ganó un concurso mundial tras colaborar en un video que muestra la mejor cara de San Pedro Sula, la capital industrial de Honduras. Todo surgió cuando él fue entrevistado por una entidad que maneja la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID en Honduras. En la entrevista, Umanzor dio su punto de vista sobre San Pedro Sula, la realidad que se vive en la ciudad en cuanto al tema de la violencia. Sin embargo, también destacó lo positivo y bonito y el efecto que se puede hacer mediante la música. El solista sanpedrano, por el hecho de ser el objeto de la entrevista, se siente ganador porque a su vez se utilizó de fondo su canción Welcome to San Pedro en el video que compitió contra otros 5 finalistas, pero que se coronó como el número 1. To a lot of young people through this song. As soon as I get on stage and I start singing a song like Un Poco de Amor, which says Honduras needs a little bit of love, and I see the crowds saying the words and believing in this phrase, Honduras needs a little bit of love.